tema de hoy se trata acerca de una virtud, yo diría más que una virtud, es un principio, el valor de la honradez. Dice la palabra de Dios: Mira, Señor, voy a dar a los pobres la mitad de todo lo que tengo, y si le he robado algo a alguien, le devolveré cuatro veces más. En estrecha relación con la veracidad se encuentra la honradez. Esta es una de las gemas espirituales por cuya falta nuestro mundo está enfermo de corrupción. Ilustremos el tema con dos incidentes diferentes. Primer caso. Años atrás, un hombre residente en California encontró una bolsa de correo que contenía un cuarto de millón de dólares. Sin vacilar, la devolvió a la oficina correspondiente. Y como esa acción de honradez fue comentada por los medios informativos, muchos se acercaron al hombre y otros le escribieron para felicitarlo. Pero aunque parezca increíble, hubo muchas otras personas que le escribieron al hombre para insultarlo porque había sido tan necio al devolver aquella abultada suma de dinero. Y las cartas ofensivas que recibió fueron tantas que finalmente el hombre optó por mudarse a otra localidad. Mientras él se gozaba por la acción honrada que había realizado, los aborrecedores de lo bueno, que tanto abundan, no se hicieron esperar para repudiar ese noble proceder. Así está nuestro mundo. No solo hay quienes cometen lo malo, como si esto no bastara, sino que además se irritan por el bien que hacen otros. Pero estos hombres y mujeres que se manchan con el mal que practican, ¿qué tal lo pasan? ¿Se sienten mejor o tienen mejor salud siquiera? Tal vez el siguiente ejemplo conteste la pregunta. Era una mujer que sufría una terrible picazón en todo el cuerpo cada vez que asistía a la iglesia. Su médico le había recetado los más variados remedios, pero sin éxito. Y el drama se hacía cada día peor. La mujer tenía todo el cuerpo irritado de tanto rascarse a causa de esa misteriosa picazón. Por fin la verdad salió a luz. Desde hacía tiempo, esta mujer venía robando dinero a la empresa donde trabajaba de contadora. Y para abreviar la historia, digamos que movida por su conciencia, la mujer un día dejó de robar, comenzó a devolver lo robado y su atroz picazón desapareció. Su acción fraudulenta la había enfermado. La conciencia la acusaba día y noche y había perdido la paz de su alma. Este caso revelador muestra cómo la deshonradez hasta puede alterar la salud del cuerpo, mientras que la corrección moral paga siempre los mejores dividendos. Dios nos ayude a cultivar esta gema preciosa de ser honrados, pase lo que pase. Dios te bendiga y recuerda, en este viaje tenemos la oportunidad de practicar la honradez en el viaje de la vida. Y las cosas van a terminar bien si haces los principios de la Biblia tu GPS y a Jesús como tu guía, porque esa es una mejor manera de vivir.